Buenas noches, hermanos, sean todos bienvenidos a este nuevo sábado de Newman Familiar. Esta noche tenemos un Newman increíble, lleno de obras de teatro, música y sobre todo mucha palabra de Dios. Así que, hermanos, vamos a empezar poniendo a Dios primero en este Newman. Recuerde apoyar, aquí abajo vamos a estar pasando un número de cuenta por si usted quiere apoyar esta obra, dar alguna ofrenda, algún diezmo. Así que, hermanos, sin ir más lejos, acompáñame en oración. Padre Celestial, mi Dios, te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano, Señor, en este Newman, que tú toques cada uno de los corazones, Señor, que tú llenes de tu presencia cada una de las casas, Padre. Te pedimos que tú bendigas, Señor, el dador alegre, aquel que apoya tu obra, Señor. Te pedimos que tú abras las ventanas de los cielos sobre cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar con este Newman, pero antes recuerde suscribirse, darle like y activar la campanita de notificaciones de nuestro canal. Recuerde que en nuestro canal estamos subiendo la guardería de los chicos, estudios, la verdad que un canal lleno de bendición para nosotros. Así que, hermanos, sin ir más lejos, si ya se suscribió, vamos a empezar con este Newman. Ahora sí, vamos con el pastor Pablo Céspedes de la Iglesia de Mendoza con esta canción titulada Pasos y Heridas. Que lo disfruten. Muy bien, hermanos, ahora sí vamos con el grupo Los Hipócritas. Como ven, acabamos de terminar de grabar con el grupo Los Hipócritas unas obras increíbles y ahora vamos con esta
titulada Entre Dos Mundos. ¡Que lo disfruten! Bueno, piensa bien, te sabe dulce, pero es veneno. Todo lo que dice, todo lo que ofrece, todo lo que asume, abres la puerta y lentamente te consume. Atiende bien, recibe el consejo, hazlo con prudencia, porque te habla de un momento y no de eternas consecuencias. No es ciencia, es predecible al intervenir, lo mismo es siempre, matar, hurtar y destruir. Es dinamita a ese corazón que te palpita, es más, él no te da nada, todo, todo te lo quita. Te destruye, y si lo que digo te redarguye, apártate de todo mal y de las tentaciones huye. Esa voz que me influye, siento que es la verdad, pero esta indecisión que tengo me va a matar. Yo quiero ser libre, ya tengo que decidir, entre dos mundos estoy, pero ¿cuál debo seguir? No lo escuches, esa voz te confunde y te engaña, deja vivir la vida loca, tu mejor hazaña. Con maña, que esos cristianos están confundidos, la iglesia es para locos, viejos, aburridos. Mientes, por eso es que eres una serpiente, la calle es pa' cobarde, el evangelio es pa' valiente. No, hombre, no, vete de ahí con ese cuento mongazo, payaso, él no escucha a mí, a ti no te hace caso. Silencio, aquí tu mentira se desvanece, lo tuyo es pasajero y lo mío permanece. Hijo mío, recibe y acepta mi dirección, sé sabio y no endurezcas tu corazón. Escucha las tinieblas, no escuches a la luz, que ese tal Jesús yo lo maté en una cruz. A mí nadie me mató, sino que me entregué yo mismo para salvar este mundo y rescatarlos del abismo. Es caso cerrado, tomé mi decisión. Jesús, por favor, entra en mi corazón. Diablo, tú no sirves, ya vete con tu mentira. Quiero cambiar y solo Jesús me da esa vida. No puede ser, otra vez te saliste con la tuya. Pero no me importa, no me importa, porque todavía hay millones de personas que decidieron seguirme a mí en vez de a ti. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? Lo que más me emociona es pensar que hay tantos que dicen seguirte a ti y están dormidos en la iglesia. Ya no están predicando, no están haciendo nada. Sí, quizás hayan algunos que estén dormidos, pero todavía hay un pueblo que sigue orando, que sigue predicando, que sigue sembrando la semilla que en su tiempo dará fruto para que el hombre me entregue su corazón. Ok, pero no voy a rendirme, no voy a rendirme. Seguiré como león rugiente buscando a quien devorar. Hay tantos que ya murieron antes de seguirte a ti y se perdieron. Sí, pero no sabes que muchos antes de morir me entregaron su corazón. Y tú sabes que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Uy, hermanos, ¿cómo empezó este Newman? ¿Qué canción? ¿Qué obra de teatro? Y ahora vamos con nada más y nada menos el pastor de Mendoza, Pablo Céspedes, y esta canción titulada No te dejaré. ¡Que lo disfruten! Esta noche nunca te doy.
haré yo. En mis noches. Muy bien, hermanos, la verdad que agradecemos inmensamente al pastor Pablo Céspedes por participar de todo nuestro Newman con esta canción que la verdad la rompen. Y ahora sí vamos con otros que la rompen, estos que todos los niños lo están esperando, nuestros amigos Pedrito y Anita. ¿Qué tendrán para contarnos? No sé, los dejo con ellos. A la carga, mis valientes. Hola, Pedrito, ¿a qué estás jugando? Ay, hola, Anita. Estaba jugando a la batalla, como un valiente soldado. Ay, qué divertido, Pedrito. ¿Será que habrá alguna historia de la Biblia que hable de una batalla? No sé, Anita. ¿Y si vamos a buscar la Biblia? Sí, dale. Hola, niños. Hola, señor, ¿cómo estás? Muy bien, niños, contentos de verlos de nuevo aquí. Nosotros también, señor, estamos contentos. Estamos aprendiendo mucho de tu palabra. Sí, señor, aprendimos del perdón, de la desobediencia, del arca de salvación. Qué bueno, niño, me alegra mucho. Sí, señor, ¿hay alguna historia en tu palabra acerca de una batalla? Sí, señor, ¿hay alguna? Sí, niños, hay muchísimas historias, pero hay una que quiero que conozcan. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Sí! Bueno, ¿comenzamos? Muy bien, Anita, comencemos a leer. Aquí cuenta la historia de un joven llamado David. Sí, Pedrito dice que era un pastor de ovejas. Sí, Anita, él cuidaba mucho las ovejas de su padre. Las defendía con su vida. ¡Wow! Sí, Pedrito era muy valiente. Sí, Anita, igual que yo. Yo ya duermo con la luz apagada. Uy, Pedrito, aquí dice que había un ejército de los filisteos y que había uno llamado Goliat. Sí, Anita, también dice que durante 40 días iban y los atemorizaban con palabras. Encima era un gigantote.
Ay, sí, Pedrito, dice que todos tenían mucho miedo. ¿Ahora qué van a hacer? ¿Quién enfrentará a Goliat? Anita, mirá quién viene ahí, es David. ¿David? Sí, Anita, mirá, se ofreció a pelear contra Goliat. David era muy valiente. Sí, Pedrito, pero ¿podrá ganarle a Goliat? David es un chico y Goliat un gigante. ¿Cómo va a ser? No lo sé, Anita, pero seguro Dios lo va a ayudar. ¡Con! Tú eres grande en tamaño y tienes muchas armas, pero yo tengo algo aún mejor. ¡Te enfrentaré en nombre de Dios! Tienes razón. ¿Escuchaste eso, Anita? David le dijo al gigante que venía en nombre de Jehová de los ejércitos y lanzó una piedra con su onda y lo venció. ¡Wow! David. ¡Wow! ¡Qué valiente! Yo quiero ser como David, que venció al gigante. Sí, Pedrito, pero no fueron las fuerzas de David. Fue Dios el que le dio la victoria. Es verdad, Anita. Hola, niños. ¿Qué les pareció la historia? Nos encantó, señor. Sí, señor. Queremos que estés con nosotros así como estuviste con David. Qué bueno, niños. Así será. ¡Wow! ¡Gracias, señor! Sí, gracias, señor. Niños, ¿no es hora de ver el Newman? ¡Ay, sí, señor! ¡Nos tenemos que ir! Sí, señor. Nos vemos el próximo sábado. Vamos a invitar a ver al Newman a nuestros amiguitos. Muy bien, niños. Adiós. ¡Chao! Muy bien, hermanos. Ahora vamos con otros que la rompen todos los Newman, la verdad. Que suenan con una calidad impresionante. Nuestros hermanos del grupo Sanitizante con esta canción titulada Open the Door. ¡Que lo disfruten!
house is on fire. Hermanos, llegó el momento de prestar atención porque vamos a tener teniendo un video reflexivo que la verdad tiene un mensaje espectacular titulado Silencio y Furia. Que lo disfruten. Fue en esa noche de paz, cuando las estrellas se voltearon para contemplar la tierra en asombro, cuando los cielos se acercaron, maravillados de un humilde pesebre, cuando una madre jovencita adoraba, mientras sus lágrimas cubrían el bebé en sus brazos, y el canto de la tierra subió en Belén, tierno como el latido de su corazón, y todo duerme en derredor. ¿Acaso este es el mismo Dios de Abraham, el conquistador de Israel? ¿Este bebé, esta vida tan frágil? ¿Es este niño cuyo nombre consume los cielos con fuego? ¿Cuya voz clamó causando el estruendo del mar? El que forjó las montañas como guardianes del firmamento, cuya mano encendió la sequía en el desierto y la oleada en guerra de las huestes elementales, quien sopló el aliento de vida al polvo y quebró el yugo del opresor, dispersando las cadenas de su pueblo como la arena y los dirigió por la tierra con su columna de fuego. ¿Es este el niño cuya presencia reventó con trueno sobre Sinaí? Quien rodeó a Job con el estruendo de viento, el que se puso de pie en el fuego arrasador, quien ordenó juicio contra los tiranos y cuya palabra ardió los labios de los profetas, quemando las páginas de la historia con la furia de su fuerza. ¿Será este el mismo Dios que escogió llegar como el rey vulnerable, estableciendo su trono en pesebre y paja, provocando lágrimas entre los pastores, recibiendo regalos de los peregrinos, su fama desconocida en este mundo? Él es Jesús, el que brama por los cielos y aún así susurra nuestros corazones, el que reina en victoria, pero se inclina a servir al quebrantado. Él es Dios en la furia, Dios en el silencio. Sostiene el equilibrio de este misterio en sus manos. Conserva nuestras preguntas hasta que no sean necesarias, hasta que lo único que vemos es Él. Muy bien, hermanos, la verdad que tuvimos primero el pastor Pablo de Mendoza, después nuestros hermanos del grupo Sanitizante de Estados Unidos, y ahora vamos con nuestros hermanos de Australia, esta banda titulada Saint Mary's, con este tema, No lo he visto. Que lo disfruten. Have you been hoping?
this night I'll never lose her. Hold on and believe me, baby, you just haven't seen her. Just haven't seen her yet. You're closer than you think you are. Only moments from the break of dawn. All his promises are just up ahead. Maybe you just haven't seen her. Just haven't seen her yet. Oh. Maybe you just haven't seen her. Just haven't seen her yet. Oh. Maybe you just haven't seen her. He had the solution before you had the problem. This is the best thing you would, you feel at your worst. So in the questioning, don't ever doubt his love for you. Cause it's only in his love that you find a breakthrough. Oh, it's like the brightest sunrise waiting on the other side of the darkest night. Don't ever lose hope. Hold on and believe me. Maybe you just haven't seen it. Just haven't seen it yet. You're closer than you think you are. Only moments from the break of dawn. All his promises are just up ahead. Maybe you just haven't seen it. Just haven't seen it yet. Oh. Maybe you just haven't seen it. Just haven't seen it yet. He is ruling with the love so deep. Hallelujah for the victory. Good things are coming even when we can't see. We can't see it, but we believe that he is moving with the love so deep. Hallelujah for the victory. Good things are coming even when we can't see. We can't see it, but we believe it. Like the brightest sunrise waiting on the other side of the darkest night. Don't ever lose hope. Hold on and believe. Maybe you just haven't seen it. Just haven't seen it yet. You're closer than you think you are. Only moments from the break of dawn. All his promises are just up ahead. Maybe you just haven't seen it. Just haven't seen it yet. Maybe you just haven't seen it. Just haven't seen it yet. Maybe you just haven't seen it. He is moving with the love so deep. Hallelujah for the victory. Good things are coming even when we can't see. We can't see it, but we believe that he is moving with the love so deep. Hallelujah for the victory. Good things are coming even when we can't see. We can't see it, but we believe it. Muy bien, hermanos, ahora vamos con el grupo Los Hipócritas y esta obra muy actual titulada El Bullying. Que lo disfruten. Estoy contento, si no me conoces yo me presento. Soy causante de tu llanto y de todo tu sufrimiento. Con palabras ofensivas cada día te atormento. Hago que te sientas mal, produzco un dolor interno. Soy el bullying y mi intención es criticarte. Lo único que quiero es burlarme para maltratarte. Y te sientas deprimido y que nada pueda alegrarte. Lastimar tu corazón para así poder dañarte. Y robar, matar, destruir todo tu sueño. Veo todos tus errores, busco solo tus defectos. Para que todos juntos podamos así reír. Y que todos en tu cara se puedan burlar de
ti. No me importa el sexo, la raza o el color. Mi propósito es causar la máxima destrucción. Que te sienta poca cosa me da la satisfacción. Dejemos ya la charla y que comience la acción. Eres feo y deforme, tú no sirves para nada. Tu papá es un borracho y tu mamá desarreglada. Eres un pobre estudiante que nunca llegará lejos. El pobre se queda pobre, solo sueña con dinero. Eres lento para el béisbol, fútbol y baloncesto. No importa si estás dispuesto, no tienes ningún talento. No eres popular, tu llanto me es gracioso. Miserable, gusano, patético y horroroso. Triste, solo, lleno de sufrimiento. A nadie le importa cómo es que yo me siento. Si estoy bien o mal o me encuentro contento. Ni siquiera en mi hogar escucho palabras de aliento. Ya no sé qué hacer con todo eso en mi vida. Lo mejor es que te mates, es tu única salida. Ya no aguanto este tormento, me consume la aflicción. De maltratos e insultos y de tanta humillación. He buscado una salida y no veo la solución. Despedirme de este mundo es mi única opción. Si es verdad que existe Jesucristo el Salvador, que aparezca ahora mismo y me muestre su amor. ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Quería decirte que Jesús te ama y está ahí para tu vida. Que no importa las circunstancias, los problemas o las dificultades. Si tú le abres tu corazón, Él puede ayudarte. Sabes que Él es real y te ama. Te bendigo. Me has mostrado tu amor, pues he visto tu bondad. Me has librado de la muerte y me has dado libertad. Te pido que me perdones porque sé que te he fallado. Y también hoy perdono a los que me han lastimado. De lo vil y menospreciado yo te escogí, para que aquellos que hoy te desprecian vean lo que voy a hacer en ti. Mi amor no tiene condición. Solo acércate, yo soy tu Salvador. Uy, hermanos, qué Newman que estamos teniendo. De Mendoza nos fuimos a Estados Unidos, de Estados Unidos nos fuimos a Australia y ahora nos vamos a Inglaterra con la iglesia del pastor Ernie Toppin con esta canción titulada Tú también puedes sentirlo. Que lo disfruten. Listen up. Oh yeah. Oh yeah. Just give me a minute to explain to you just how one conversation changed my soul. I was minding my business on a sunny day in June, stoned in the sunshine and trying to be cool. I bumped into a girl I knew. She said, listen closely what I'm saying to you. I just gave my life to Jesus Christ. You need to do the same thing too. She said, you can feel it too. All you gotta do is ask Jesus Christ to come in your heart. Well, I felt a funny feeling deep inside. It was the Holy Ghost trying to get in my life. For 6 months I tried to hide, and finally I swallowed my pride. Yes, I asked the Lord into my heart that day. Baptized in April and married in May. Me and my girl, we was on our way. Jesus was here to stay. I told my friends, I said, ooh, you can feel it too. All you gotta do is ask Jesus Christ to come in your heart. Don't you know, I said, you can feel this too. All you got to do is ask Jesus Christ to come in your heart, to come in your heart. Let him in. Now is the time. Today is the day.
just a way. Oh no, don't think about it, don't turn away. 'Cause now is the time, today is the day. The Holy Ghost will be here to stay. Jesus is the only way. Oh, you can feel it too. All you got to do is ask Jesus Christ to come in your heart. Don't you know I said you can feel it too. All you got to do is ask Jesus Christ to come in your heart, to come in your heart. Muy bien, hermanos, ahora vamos con el grupo Los Hipócritas y esta obra de teatro que la rompe, titulada La Familia. ¡Que lo disfruten! La raíz del problema de un país en decadencia se encuentra en la familia. Y situaciones como estas las vemos día a día. Tengo una esposa que me engaña, un hijo en la delincuencia. No encuentro una razón por la cual quiera vivir. ¿Será que he venido a este mundo para sufrir? No encuentro un empleo fijo, en nada puedo surgir. Lo que soy, lo soy, este es el único camino. Creer en Dios porque Él nunca ha estado conmigo. Pienso en cada momento, viviendo este sufrimiento, recordando el mal momento que Él nos dejó con lamento. Te agradecería porque tengo una familia, pero todo es mentira. Acabaste con mis días, prometí adorarte, glorificarte y honrarte, y a cambio con problemas sola me dejaste. Sigo vacía con este lastre en mi vida, que solo abusa de mí sin importar lo que sentía. Un hijo delincuente, ya no sé qué hacer con él, y mi amante me dejó por culpa de otra mujer. De Dios no quiero saber, puras mentiras, manipulaciones que controlan y dañan tu vida. Pura hipocresía demuestra, porque vienen a decirme que me aman y entre ustedes se detestan. Quizás ustedes se sienten identificados con esta familia, y yo también, porque he tenido que soportar malas experiencias, pero la diferencia está en vivir con esperanza. Todos nos equivocamos porque somos humanos, pero si nos perdonamos demostraremos que somos hermanos. Y en cuanto a los problemas, siempre los tendremos presentes, pero la diferencia la haces tú con tu actitud. A un país no se le critica, se le construye con amor. Seamos agradecidos con la vida. Y si queremos que nuestra sociedad y nuestro país cambie, si en verdad queremos encontrar la luz, empecemos por casa buscando a Jesús. Muy bien, hermanos, ahora vamos con nuestra sección de Milagros Inesperados, una de las partes más esperadas de nuestro Newman. Y vamos con una hermana muy querida de la congregación, nuestra hermana Daniela Sandoval. Préstele mucha atención a cada palabra porque tiene algo muy importante que contarnos. Los dejo con ella. Buenas noches, hermano, Dios los bendiga. Mi nombre es Daniela, tengo 29 años, nací y me crié en Tristán Suárez. Y hace 6 años le entregué mi corazón al Señor. El 20 de enero del año 2014 llegué a la iglesia, a la casa del alfarero en Tristán Suárez, con mi vida y mi familia totalmente rota y destrozada. Vengo de una familia de padres separados. A la edad de 10 años me fui con mi mamá a vivir a la ciudad de Monte Grande porque ella había formado pareja. 3 años después, ella se volvió a separar, formó relación con otro hombre y me volví a mudar a Carlos Spedacini. Nunca tuve una imagen paterna presente, ni un ejemplo de autoridad presente en mi vida. Era independiente, tomaba mis propias decisiones sin tener que rendir cuentas a nadie. Viví toda mi vida pensando, creyendo que todo esto era normal. Eso es lo que aprendí y eso es lo que hacía. Fui madre muy joven, a la edad de 15 años. Sentí que realmente no estaba preparada para llevar adelante esta situación. Obviamente no tenía 15 años, o todavía era una nena. No sabía cómo llevar adelante esta situación. A los 18 años tuve a mi segunda hija. Y ambas dos, productos de una relación rota y sin sentido. Llegué a la iglesia un domingo por la mañana.
porque un familiar que había visitado la iglesia me invitó, con quien hoy es mi esposo, Nicolás Sandoval, un joven involucrado con el alcohol y la droga, al igual que yo. En ese momento acabábamos de perder un embarazo. Los médicos nos dijeron que sin un tratamiento yo no iba a volver a quedar embarazada. Y como si fuera poco, él y yo habíamos perdido nuestros trabajos, así que no teníamos nada. Teníamos muchas necesidades, muchos problemas y dificultades, con una relación a punto de romperse, una relación que al carecer de amor carecía de sentido y de propósito. Como última alternativa, decidimos ir a la iglesia, al igual que todo el mundo. Esa mañana, cuando llegamos a la iglesia, estaba vacía, solo estaba mi pastor y su esposa y sus dos hijas. Mi pastor fue con Nicolás a un rincón a hablar y su esposa vino conmigo a otro rincón de la iglesia. Nos hablaron de un Cristo vivo, de su amor y de su sacrificio por el perdón de nuestros pecados, de una esperanza viva, no solo para nuestras vidas, sino para nuestra familia. Esa mañana, por primera vez en mi vida, tomé una buena decisión. Le entregué mi corazón a Jesús y desde ese día vimos a Dios y su amor obrar en nuestras vidas. Dios suplió todas las necesidades. Le dio a mi esposo un trabajo estable. Comenzamos a ser fieles todos los servicios. Comenzamos a dar nuestros diezmos. Comenzamos a apoyar a la iglesia. Quizás no entendíamos bien lo que estábamos haciendo, pero era tal la alegría y el gozo que teníamos que queríamos estar en la iglesia y apoyar. Nuestro pastor nos habló del pecado en nuestra vida. Nosotros en ese momento estábamos en unión libre y nos habló de hacer las cosas bien delante de Dios. Y 3 meses después tomamos la segunda mejor decisión de nuestras vidas. El 8 de marzo de ese año, 3 meses después de aceptar al Señor, nos casamos. Un mes después nos enteramos que estaba embarazada de mi primer hijo varón, Gonzalo. Lo que los médicos decían que no era posible, Dios lo hizo posible. Dios hizo un milagro en nuestras vidas y 2 años después nació Tiziano. En ese lugar encontramos lo que mi esposo y yo no teníamos. Un ejemplo, encontramos en la vida de nuestro pastor, Leonardo Céspedes, y su esposa Marisa, un ejemplo de matrimonio, un ejemplo de familia y un ejemplo de hombre y de mujer de Dios. Un ejemplo de amor genuino al Señor, un amor genuino por las almas y un ejemplo de fe inquebrantable. Y gracias a eso, ellos nos amaron, nos guiaron, nos enseñaron, nos corrigieron cuando fue necesario y se pusieron firmes también cuando fue necesario. Todo por amor. Hoy, 6 años después, vemos en nuestras vidas el fruto de esas decisiones que tomamos y del ejemplo y el amor de nuestro pastor, su esposa y de nuestra iglesia madre, Tristán Suárez. Hace 3 años estamos trabajando en la ciudad de José C. Paz. Hace 2 años mi esposo es pastor. Dios nos introdujo en un destino y un propósito impensado para nosotros. Dios, 6 años después, sigue ayudándonos, no solo a mi esposo y a mí, sino a nuestros 4 hijos y la congregación y a la congregación de José C. Paz. Gracias a que en nuestra ciudad había una iglesia, la Casa del Alfarero, gracias a que en nuestra ciudad había un matrimonio que fue plantado ahí, que decidió dejar todo por amor a las almas y que nos amó y nos ayudó desde el primer momento. Con mi familia, todos los días le damos gracias a Dios por nuestro pastor y su familia, por nuestra iglesia madre en Tristán Suárez y por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Espero que este testimonio sea de bendición para sus vidas y pueda animarlos en esta noche a tomar la misma decisión que cambió mi vida y la de mi familia, que fue aceptar al Señor Jesús como mi Señor y Salvador.
Así que bueno, quiero darle gracias en esta noche a mi pastor y su familia por darme la oportunidad de poder participar contando mi testimonio, una parte de mi testimonio, porque lo que Dios hizo en nuestras vidas no fue solo esto, fue mucho. Pero bueno, no nos alcanza el tiempo para poder sentarnos y contar todo nuestro testimonio, ¿no? Así que bueno, hermano, que Dios los bendiga. Saludos para todos. Amén, hermanos. Qué buen tiempo que hemos tenido este Newman. La verdad que estuvo espectacular. Hemos disfrutado de una noche especial con un mensaje único, un mensaje de esperanza, el mensaje que cambia vidas, que transforma vidas, y es el mensaje del perdón de nuestros pecados por medio del arrepentimiento, por medio del lavamiento de la sangre de Jesús en nuestros corazones. Amén. Hemos compartido un tiempo especial y escuchando el testimonio de la hermana Daniela, pude ver reflejada mi vida, reflejada la vida de muchos de nosotros, quizás cuando llegamos a Cristo, como decía ella al principio, con una vida destrozada, con una vida rota, como lo dijo ella, porque en cierta manera así se sienten nuestros corazones cuando están alejados de Dios, no tienen esperanza, no tienen un destino, no tienen un propósito, y las malas decisiones nos van destruyendo, nos van desanimando, nos van haciendo tomar malas decisiones, valga la redundancia, y todo eso destruye nuestras vidas, nos desanima. Y así fue como llegó la hermana Daniela, y escuchando cada una de sus palabras podía ver cómo tomaba malas decisiones, como nosotros cuando estábamos sin Cristo, como cuando estábamos fuera de la voluntad de Dios, una mala decisión atrás de la otra, una pareja involucrada en drogas, en alcoholismo, y como si esto fuera poco, un mensaje desanimador de que no podría volver a quedar embarazada luego de perder a su hijo, luego de perder un embarazo, amén, no podía volver a quedar embarazada. Los médicos no le daban esperanza, no le daban palabras de aliento, la verdad es que todo el panorama era en contra. Y luego, gracias a Dios, conoció a nuestro hermano Nicolás, al pastor Nicolás, pero que en ese momento tan solo eran una pareja, amén, como ella contaba, y podía ver en todo el transcurso de su testimonio la transformación de un plan perfecto de Dios, tomando vidas destruidas, tomando vidas arruinadas por el pecado y por las malas decisiones, pero restauradas por la gracia y el perdón de Dios, amén. Dice la palabra de Dios en Juan 10:11, dice la palabra de Dios así: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, amén. Ellos hablaron con el pastor, llegaron con un familiar a la casa de Dios en un momento de necesidad, en un momento de desánimo, ya no tenían esperanzas, amén. Y el pastor, nuestro pastor Leonardo Céspedes, estaba ahí junto a su esposa para animarlos, para ministrarlos, para darle palabras de vida y para hacerlos ver la realidad de sus vidas y de que por medio del arrepentimiento podían cambiar sus vidas, amén. Si ellos aceptaban a Jesús, sus vidas iban a ser transformadas, como lo puede ser tu vida hoy en esta misma noche. ¿Sí? Tan solo con una decisión basta para que tu vida cambie por la eternidad, amén. Yo podía ver que no había esperanza en la vida de Daniela, así como no lo había en mi vida, quizá cuando yo llegué a Cristo. Y quizá te encontrás pasando una noche en familia, hoy te compartieron el link, te hablaron de Cristo, te invitaron a esta reunión, pero en tu corazón no hay esperanza, quizá los golpes de la vida, problemas familiares, divorcios, malas decisiones que has tomado te han dejado desanimado, frustrado en tu corazón, amén, y no encuentras el camino, no encuentras el destino. Si hay algo que me llamó la atención del testimonio de nuestra hermana Daniela fue el que dijo: hoy en día mi esposo es pastor, estamos pastoreando en José C. Paz y encontramos nuestro destino. Y mi pregunta en esta noche es: ¿encontraste tu destino? ¿Ya has encontrado tu destino? ¿Sabes hacia dónde vas una vez que te toque partir de esta tierra? La palabra de Dios nos da vida, amén, y no solamente nos promete una mejor vida aquí en esta tierra, abriendo nuestros ojos, sino que también nos promete la vida eterna en el cielo cuando nos toque partir, amén. Pero para eso es necesario tener un encuentro personal con Jesús, amén. Ellos se encontraron, Daniela se encontró con
una iglesia y un pastor que estaba ahí para guiarla, un pastor que estaba ahí para darle palabras en el momento justo, amén. Pero dice la palabra de Dios que tenemos un pastor, que es el pastor por excelencia, amén, el pastor de las ovejas, Jesús, amén. Y la palabra de Dios nos dice en Juan 10:11 que el buen pastor da su vida por las ovejas. Déjame decirte algo, Jesús dio su vida por ti. Si aceptas ser una oveja de su prado en esta noche, si aceptas a Jesús en tu corazón, Él puede cambiar tu vida, Él puede darte esperanza, Él puede darte un nuevo comienzo. No importa cuántos hayan sido tus pecados, no importa cuál haya sido tu error o lo que hayas hecho, tú piensas que no hay perdón para ti, tú piensas que ya no hay esperanza, que no hay solución. Las voces que estás escuchando no te dejan ver con claridad, no te dejan oír la voz del pastor que te está llamando, del buen pastor Jesús, amén. Pero déjame decirte algo, Él dio su vida por ti, Él derramó su sangre en esa cruz y por medio de su sangre hoy tenemos perdón de nuestros pecados, somos limpios para la gloria de Dios y somos aceptados por el Padre. Así que sin más te voy a pedir que si tú quieres un nuevo comienzo en tu vida, si tú quieres una nueva vida, realmente ya estás cansado de vivir como hasta ahora, ya no tienes esperanza, no encuentras palabras de aliento en este mundo, no encuentras palabras de vida en este tiempo de cuarentena y en esta pandemia que está azotando a toda la sociedad, no solamente físicamente, sino espiritualmente en el corazón hay un vacío y hay un temor y no hay palabras de vida. Jesús puede darte una vida nueva y darte esperanza en estos tiempos, amén. Solamente si lo aceptas en tu corazón. Así que yo te voy a pedir que hagas algo más si estás ahí mirándonos a través de esta pantalla y cierres tus ojos en esta noche y repitas conmigo esta oración. Y así, Señor Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo me arrepiento de mis malas decisiones y hoy te reconozco como mi único Señor y Salvador. Te doy gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz y por la nueva vida que tenemos en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Si hiciste esta oración, ahora tenemos un mismo Padre que está en los cielos, somos aceptados por Cristo y somos aceptados por el Padre Celestial. Tenemos un nuevo comienzo. Amén. Te felicito si pudiste hacer esta oración. Vamos a estar dejándote aquí abajo un teléfono de contacto para que puedas comunicarte con nosotros, para que puedas tener ministración, para que puedas acercarte a nuestra iglesia. Amén. Para recibir directamente la palabra de Dios. Te doy gracias por haber compartido este tiempo. Te doy gracias por haber hecho la oración. Te felicito en este nuevo comienzo. Tienes el teléfono, comunícate con nuestro pastor, comunícate con la iglesia, haznos saber si hiciste la oración de entrega y si quieres recibir ayuda de parte de Dios, estamos para ayudarte, amén. Te damos gracias por compartir esta noche, que Dios te bendiga. Muy bien, hermanos, ahora vamos con la parte más esperada quizás de estos Newman, los bloopers. La verdad que tenemos unos cuantos, así que hermanos, sin ir más lejos, los dejo con los bloopers, no se olviden de suscribirse. Like, que lo disfruten. Presento, soy causante de tu llanto y de todo tu sufrimiento con palabras ofensivas. Cada día te atormento, hago que te sienta mal. Ya salió muy bien. No, 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 ¿qué es la memoria? Sí. Wow. Por el mundo, por el mundo, por el mundo.
Ese invierno viejo que te mandaste ahí. Estaba malida la anterior. Dale, dale, Lucas. Hola hermanos, buenas noches, sean todos bienvenidos a este nuevo Newman familiar. Así que para que no te enfoca. No te enfoca. Sí. No. Muy bien hermanos, vamos a empezar con el pastor Pablo de Mendoza. Y que recuerde. No recuerde nada. Dale, va a contar ahí nomás. ¿Está? Yo pensé que era abre la puerta. Esto que venían paladísimos con todo. Bueno hermanos, llegó el momento de prestar atención porque vamos después a Australia y ahora nos vamos a Inglaterra.